Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Perdón, estaba buscando algodón con alcohol. Algodón con alcohol para quitarme todas estas manchas que me quedaron de plumón o marcador. Hola, muchachos, ¿cómo están? Le damos doble tap a la pantalla. Esta noche les voy a enseñar sobre la gráfica de los signos vitales, que es la gráfica más difícil. Me escribe muchísimo, aun cuando yo tengo de este contenido en mi canal de YouTube y en TikTok. Un abrazote, Valentina. Hoy la voy a hacer paso por paso para ver si ustedes por fin aprenden, porque entiendo perfectamente que pues algunos aplazan, ¿no?, a la hora de la evaluación del llenado de esta gráfica de los signos vitales. Entonces vamos a darle doble tap a la pantalla, llegamos a 200 y podemos iniciar la clase, ¿ok? Bienvenidos a todos. Gracias, mis corazones, gracias por esos. Gracias a usted, me ha llamado Mala Medicina. Muchas gracias por su contenido, de verdad, de nada, mi corazón. De eso, hola, licenciada, ¿cómo estás? Bien, mi corazón, de eso es lo que se trata, ¿no? Las personas que hacemos contenido, de que ustedes se puedan enamorar o simplemente puedan aprender por aquí para que no se retiren. De mucho que se retiren porque de verdad no aguantan la presión o no les explican bien y no pueden entender muchas cosas. Llegamos a 200. Iniciamos la clase. Llegamos a 200, muchachos. No me dejaron limpiarme mi manita. Saludos desde México. Saludos absolutamente a todos. Entonces, nada, muchachos, lo que puedan, le hacen capture a la pantalla porque les voy a mostrar las hojas de los signos vitales. Y saludos desde México. Saludos de todas partes donde me estén escribiendo. Buenas noches desde Bolivia. Buenas noches. Soy estudiante de medicina y déjenme decirle que me encanta su forma de dar las clases. Gracias, mi corazón. Gracias. Entonces, nada, muchachos, empecemos. A ver, ustedes saben perfectamente que, ¿por qué es tan odiosa? ¿Cree que yo soy odiosa? No, mi corazón, imagínate hablar sin conocerme. Ajá, a ver, ¿por qué preguntas que por qué soy tan odiosa? ¿En qué le afecta? Gracias, Luan. Estoy estudiando para la licenciatura de enfermería y usted es una gran inspiración. Ok, mi corazón. Solo puedo estudiar enfermería por usted. Está bien, el día de mañana te vas a ser profesional de esta carrera y vas a tener trabajo en cualquier parte del mundo. Nada, muchachos, vamos a empezar con la clase. Le pido disculpas porque hoy mis gatos están que salen, que entran. Tengo que volver a abrir la puerta para que mi gatito suba, si no, ese ñau lo van a escuchar en toda la noche. Mentira, es una maestra excelente. Claro que sí, mi corazón. A mí la gente que comenta cosas así, nada que ver. A mí de verdad ni me quita el hambre, ni me quita el sueño. Más que no sé qué hacen aquí metidos. Si consideran que soy odiosa, no sé qué hacen ahí metidos, ¿sabes? Deberían rodar y proseguir, ¿no? A ver, muchachos, entonces vamos a empezar con la clase, ¿sí? Acabo de recibirme de técnico, qué bien, felicitaciones. A ver, mis corazones, sabemos perfectamente que en el mundo de la medicina, en el mundo de la salud, lo principal transmita con efecto espejo. ¿Están viendo al revés? Está con efecto espejo. ¿Aquí qué dice, muchachos? ¿O están viendo al revés? Gracias, mi amor, por ese corazón. A ver, ¿están viendo gráfica? Ah, está bien. Se ve al revés. Lo veo al revés. ¿En serio? Vamos a ver a los tres puntitos, como nos enseñaron. Efecto espejo. A ver. Ahora, creo que ahora sí. Lo veo al revés. La mejor licenciada, me encanta su forma de enseñar. Gracias, mi corazón. Ahora que así sí, ya mi corazón, así está bien. Gracias, muchachos. Entonces, bueno, empecemos. Empezamos. Miren, muchachos, los signos vitales, sabemos los signos vitales perfectamente, es lo principal, lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Los signos vitales no es más que aquella alarma que nos va a decir si está bien, si está mal el paciente, si está más o menos. ¿Cuáles son los signos vitales? 5, ¿ok? Son 5. La presión arterial o tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación de oxígeno, ¿ok? Entonces, la gráfica de signos vitales, ella siempre va a estar en la hoja clínica, en la historia clínica, siempre nosotros vamos a conseguir las gráficas de los signos o funciones vitales.
Ojo, empecemos desde el principio porque ustedes saben perfectamente que yo, gracias a todos los que están compartiendo el like, se los agradezco muchísimo, muchachos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de gente que viene estas clases. Entonces, nada, los que no la pueden ver por aquí saben perfectamente que yo lo subo a mi canal de YouTube, pero sería espectacular que la vieran por aquí porque la clase durará 25 minutos, pero van a aprender a llenar la hoja sí o sí. Cuando yo llegué a este país y escuchaba que decían funciones vitales, funciones vitales, funciones, pues como yo a ustedes les he dicho, siempre uno baila el son que le toque, ¿no? Debería siempre llamarse signo vital. Función es aquello que tiene un funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, los movimientos peristálticos propios del organismo, los de nuestro corazoncito, ellos que están en función, la función de los riñones, eso. ¿Ok? Pero si aquí dicen funciones vitales, nosotros simplemente bailamos el son que nos toque. Yo aprendí mi carrera diciendo signo vital. Signos vitales o funciones vitales son cinco: frecuencia cardíaca, presión arterial o tensión arterial. Esa es otra cosita. Hay gente que me discute, no se dice tensión, se dice presión. No se dice presión, se dice tensión. Aquí se dice presión arterial. En Colombia, en Venezuela se dice tensión arterial y eso pues no nos va a alterar. Nosotros bailamos el son que nos toquen. Si nosotros vamos a ir a buscar el diagnóstico como tal de la presión arterial o tensión arterial, nunca va a decir hiperpresión, va a decir hipertensión. Debería ser entonces en todas partes tensión arterial porque su patología, que es la hipertensión, dice así, hipertensión, pero bueno, aquí estamos para aprender y nosotros donde nos coloquemos, salud de Venezuela, saludos mi corazón, nosotros lo hacemos así. Entonces, la presión o la tensión arterial, ¿qué es? ¿Qué es la presión arterial? Empecemos con el principio. La presión o tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes sanguíneas, ¿ok? Y ella tiene unos valores normales. Sus valores normales son 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Muchachos, ustedes dirán, yo a ella ya la he visto en clases, yo a ella la he visto dando estas clases a los alumnos y reniego cuando los alumnos están en el quinto ciclo o cuando ya van a salir a trabajar y no saben los valores normales de los signos vitales. Ahí es cuando reniego, porque es lo primero que lo van a mandar a hacer a triaje. Muy bien, entonces el concepto de presión arterial, excelente, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Hoy la OMS lo tiene así, así nosotros bailamos con ese son. La frecuencia cardíaca, ¿qué es? Son los latidos que dan el corazón durante un minuto y sus valores normales hoy de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Hace casi 20 años, cuando yo me gradué, era de 60 a 80. Ok, era de 60 a 80 y se decía la X y el apóstrofe, ¿no? O sea, 80, 80, por decir así. 80, así y así. Ahora no, ahora es LPM, que son latidos por minuto. Muy bien. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el intercambio gaseoso que hay entre el ambiente y nosotros. Inhalo oxígeno y exhalo dióxido de carbono. Los valores normales hoy de la frecuencia respiratoria es de 12 a 20. Cuando yo me gradué, era de 14 a 18. Muchachos, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que irnos actualizando. Hoy los valores normales de la frecuencia respiratoria es de 12 a 20. Le estoy diciendo los valores porque los vamos a hacer aquí. A ver, la temperatura, ¿qué es? No es más que el control del calor y frío de nuestro cuerpecito. Y los valores normales hoy, según la OMS, es de 36 punto 5 a 37.2 grados centígrados. Y la saturación de oxígeno no es más que el oxígeno que tenemos en sangre y los valores normales de 95 a 100%. Eso es el concepto de los signos vitales y esos son los valores de los signos vitales. Ahora, muchachos, cuando nosotros llegamos a las instituciones de salud y nos estrellamos porque la gente no quiere entender que no es el son que nosotros bailemos. Por favor, anoche subí un video comiquísimo de un enfermero colombiano. Ellos lo hacían de manera sarcástica, pero es una realidad. Si usted piensa que usted va a ir allá a querer a cambiar, ¿qué? Ya está equivocado. Nosotros vamos y nos adaptamos a lo que haya. Ok. En una oportunidad, cuando yo hice este video y mostré esta gráfica, que es la gráfica más difícil de llenar, de una vez saltó un chico, no deberías enseñar eso porque eso está obsoleto, porque esto, porque... Dios mío. Esta hoja se utiliza muchísimo. Se utiliza muchísimo. En muchas universidades, aquí mismo de Lima, practican con esta hoja. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que utilizan siempre esta hoja y no utilizan una belleza como esta? Porque, sí, mi amor, lo voy a explicar paso a paso. El que llena esta hoja
La voy a colocar así, ustedes le hacen captura y luego la mandan a imprimir, o si no, se meten en internet y buscan así tal cual, gráfica de controles vitales. Ahí le pueden hacer captura. Me disculpan los dedos que están manchados de plumón, de marcador, pero estaba haciendo lo de la pizarra. Muy bien. Si usted llena esta hoja, si usted aprende a llenar esta hoja, esto es un paseo. ¿Ok? Entonces, te consiguen las instituciones hospitalarias la hoja que te presenten. Esta es una de las más fáciles que han salido ya. Es que no la puedo ubicar bien. Ahí, 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 ahí. Sí, esta es una de las más fáciles, pero ¿por qué me salió así? Esta es una de las más fáciles, muchachos, y si ustedes pueden ver, mire, aquí está tan fácil, mire, por ejemplo, aquí, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Aquí, ajá, mire, FC, que es frecuencia cardíaca, y usted solamente coloca el numerito. Es completamente fácil. En la hoja que dice aquí, esa hoja la necesito, estamos en práctica en la universidad. Está bien, mi corazón, la puedes imprimir por internet y esta noche vas a entender, vas a ver cómo la llena. Me enteré por algunos estudiantes que me escriben aquí a través de esta red, el examen que te hacen de los signos vitales es solo con la hoja. O sea, todos tienen que llevar una hoja así impresa y la tienen que llenar. Ese es el examen, más nada. No, que no, este es el examen. Agarra el profesor, no la llenó, jalado. Aquí le dicen jalado a los que están aplazados. Y yo, wow, qué buena idea, ¿no? Un examen solo con esto. El que la llene, pasa, y el que no, no. ¿Por qué? Por lo mismo, muchachos. Entonces, a ver, les explico. Recordemos que los médicos, esto es trabajo exclusivo de enfermería, exclusivo de los técnicos y de las enfermeras, ¿ok? De las licenciadas de enfermería. Y el médico, cuando el paciente está hospitalizado, por eso es que ya va siempre entre las primeras hojas que lleva el formato de la historia clínica. El doctor, ¿qué hace? Levanta y simplemente ve la hoja, más nada. Y él ya va a saber ahí cómo está su paciente. Por ejemplo, si un paciente que tiene una infección, por supuesto que ese paciente va a presentar fiebre, ¿ok? Y el doctor de una vez va a ver la escala, o sea, de inmediato. Ellos solamente con ver la hoja ya saben cómo evoluciona el paciente, ya saben gran parte de la evolución del paciente. Entonces, a ver, muchachos, aquí les hice esto, por eso es que tengo mis manos, es que me veo al contrario por la cuestión del efecto espejo, perdón, por favor, perdón, muy bien así. Y hacia allá, ok, muchachos, miren. Esta hoja es esto, ¿ok? Es esto. Entonces lo hice así para que ustedes puedan aprender, pero como va a ser un poquito difícil llenarlo de aquí, gracias por las rositas, yo me tomé el trabajo y se los hice de cada uno de los signos. Una belleza, ¿no? Aquí así. Entonces, a ver, no se me vayan a confundir ni se me asusten. Este cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, este cuadrito, ay, 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 este cuadrito que está aquí. Este cuadrito que está aquí, este cuadrito, es este cuadrito. ¿Ok? No se asusten que ya les voy a enseñar. Entonces, muchachos, ¿qué tiene esta hoja? ¿Qué tiene esta gráfica de los signos vitales? Que es la más difícil y la más usada. Así digan, ya no se usa. Sí se usa. A ver, ¿qué es lo que tiene? Nombre, el apellido, el nombre del paciente, ¿sí? El número de la historia clínica, la fecha, el día que ingresó a la hospitalización y, por supuesto, los valores de los signos vitales. Aquí me están pidiendo la fecha, ¿ok? Esto lo vamos a hacer por encimita. La fecha, vamos a decir hoy que es 19-10-24. Si ustedes pueden ver, aquí dice turnos, algunas no la traen, otras sí, MTN, que significa mañana, tarde y noche, ¿ok? La presión arterial, el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, no la traen estas hojitas. Nosotros por lo general lo escribimos en la parte de abajo, por eso no nos vamos a complicar. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan, muchachos? Estas hojas traen estas líneas milimétricas, ¿ok? Traen las líneas milimétricas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para aprender? Muchachos, las líneas que ustedes vean gruesas, a ver, estas líneas que ustedes ven gruesas tienen un valor y las líneas finitas tienen otro valor. Estas líneas que ustedes ven gruesas tienen el valor del que está apuntando para acá, ¿ok? El valor que está apuntando para acá. Estas líneas finitas valen 2 o valen 10, ¿ok? Por ejemplo, de aquí hacia acá. Si aquí me está diciendo que esta línea vale 150 más 2, 152 más 2, 154. O puede ser que no lo tome de a 2, lo voy a tomar de a 10.
150 más 10, 160, 170, 180. Solamente grábese, las finitas valen 2 o valen 10. Y la más gruesota de todas va a valer el valor que me está mostrando justo ahí. ¿Ok? El valor que me está mostrando justo ahí. A ver, de la presión arterial en la hoja la van a conseguir de 250 hasta 0. De la respiración de 60 hasta 10. De las pulsaciones de 160 hasta 40. Y de la temperatura de 35 a 41. Más o menos. Vamos y cómo saber si es 2 o 10. ¿Cómo saber? Por el valor que nos va a pedir. Por ejemplo, si dice 22. Si dice 22. Ok, 22, supongamos de respiración. 20. Aquí, ¿no? Que me está apuntando la gruesa. Más 2, 22. Entonces yo de aquí agarro para acá. Ya se lo voy a aplicar. 22, 30. Si me dice 30, agarro el 20 y sumo 10. Nueva seguidora. Bienvenidos a todos, mi corazón. ¿Sí se le entiende? Aquí es solamente porque, ajá. Pero ustedes lo van a entender bien bonito en la hoja y cómo es que se va a llenar. Entonces, repasemos. Esta es la hoja gráfica de signos vitales. La más difícil de llenar. Tienen que aprenderla a llenar y ahí serán muy felices. Es súper fácil, me encanta. Mi en todos los signos se cuenta 10 o 2 en absolutamente todos, mi amor. Todos, ya lo va a aprender. Las preguntas está muy bien que la hagan porque ustedes saben, ¿no? Casi nadie pregunta. Y cuando nos vamos con la duda, pues no aprendemos. Yo soy la que pregunto. Cuando yo estoy estudiando algo, lo que sea, yo, ay, disculpe una preguntita. Porque, ajá, yo aprendí súper fácil. Saludos, mis saludos. ¿Dónde puedo ver el video completo? En mi canal de YouTube. Entonces vamos a empezar con la presión arterial. ¿Sí? Muy bien. A ver. La presión arterial, muchachos. La presión arterial. Ay. Esto. Ok. Vea. Exactamente esto. Gracias, mi amor, por ese corazón. Miren, muchachos. Exactamente esto. Esto. ¿Sí? Esto es esto. Es esto. Presión arterial. Con los valores. Lo que pasa es que se lo hice aparte, se lo hice con los números mucho más grandes, ¿ok? Licenciada. Del RCP dicen que es distinto. Ay, ok. No vamos a hablar ahorita de otras cositas que no sea esto, para que los niños que están nuevos, que tienen examen sobre esto y que ya han aplazado por esta hoja, puedan aprender. Entonces la voy a fijar aquí y la vamos a llenar. Algo que tienen, gracias mi corazón, algo que ustedes deben tener siempre cuando van a llenar esta hoja, mi amor, mis amores. Esta hoja, aquí dice temperatura, ¿ok? Temperatura. Aquí dice temperatura, perdón, respiración. Aquí, perdón, en el 37 es temperatura. Gracias mi corazón, gracias por ese corazón. Aquí donde está ese 37 es de la temperatura, ¿por qué? Porque aquí dice temperatura. Ok, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer para yo llenar esta hoja de los signos vitales? Muchachos, donde nosotros estemos es completamente diferente. Miren lo que yo tengo en mi mesa. ¿Por qué? Primero, yo no voy a llegar a colocar, hacer alguna exigencia que esto se hace así o esto se hace así. No. De donde yo vengo, se escribe toda la historia clínica, toda, con el lapicero negro. ¿Por qué en Venezuela todos lo escribimos con el lapicero negro? Porque como en la historia clínica, cuando hay un proceso legal, se pide la copia certificada, se exige la mejor tinta para las copias, para la fotocopia, se dan con el color negro. Por eso es que en mi país se escribe así. Pero cuando yo llego aquí, todo se escribe en azul. Gracias por ese corazón. Todo se escribe en azul. Pues yo lo pongo en azul, no hay ningún problema. Pero la hoja de la gráfica de los signos vitales la va a llenar de acuerdo a la institución donde usted esté. Donde yo trabajé, se escribía en rojo para la frecuencia cardíaca y de resto en negro. Gracias, mi corazón, por ese corazón. En otras instituciones, todo lo escriben con azul, pero la temperatura la colocan en rojo. Muchachos, el son que le toque. Pero la hoja de la gráfica de los signos vitales, donde está el número 37, usted le va a pasar una línea roja completa. Eso es lo que le llaman la línea de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando
va a estar en la temperatura en 37, y si yo le voy, y si el paciente tiene 38, el doctor no se va a poner a buscar dónde está el 38, el doctor simplemente va a ver que la línea que usted está marcando en su turno subió, pasó por el 37, o sea, pasó por la línea roja, quiere decir que ese paciente tiene fiebre. Esa es una de las señales de alarma que nos puede dar esa famosa línea de emergencia. Ahorita la vamos a ver. Ok, entonces empezamos a ver. Lo vamos a hacer en negro, ¿sí? O en azul para que ustedes puedan ver la hojita. En azul, no hay ningún problema. Vamos a llenar la gráfica de los signos vitales en azul y vamos a empezar con la presión arterial. Esta es la hoja de la presión arterial. Mira, tan bonita que me quedó. Ok, esta es la hoja de la presión arterial. Me tiene estresada esto de la... Ajá, aquí. Ok, como ustedes pueden ver, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial? ¿Te parece mucho a mi profe de la ULA? De la ULA San Cristóbal. Yo soy de San Cristóbal, mi amor. Se escucha y luego se pregunta. A ver, mi corazón, ¿cuál? 120 sobre 80, los amo, muy bien. 120 sobre 80, sobre 90 no, mi corazón. Sobre 80, muy bien. Entonces, vamos a suponer que, primero vamos a colocar la fecha, ¿sí? Vamos a colocar la fecha. Hoy es 19/10/24. ¿Dónde voy a colocar la fecha? ¿Dónde la voy a colocar? Por supuesto, aquí donde me corresponde, ¿sí? En mi turno de la M de mañana, T de tarde y N de noche. Ok. Ajá, aquí muy bien. Entonces, si el paciente tiene vamos a colocar la normal, ¿sí? El paciente tiene 120 sobre 80. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ubicar en el 100. Aquí está el 100. Y aquí voy a marcar una rayita, ¿ya? 120 sobre 80. Muy bien. Entonces, ¿ustedes ven el 80? No, el 80 no está. ¿Quién está? Está el 50. Esta es la rayita del 50. Y empezamos a sumar de 10 en 10. 50 más 10, 60. Más 10, 70. Más 10, 80. Aquí, ¿verdad? La volteo. 50, ¿verdad? 60, 70 y 80. Aquí. Y aquí yo le voy a hacer un cuadrito. Así. Hay dos opciones, o lo relleno así, o lo relleno como culebritas, como yo quiera, pero lo relleno, ¿ok? Y entonces, quiere decir que el paciente en el turno de la mañana tiene 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Muy bien, 120 sobre 80, claro, porque esos son los valores, 120, ¡ay, perdón! Perdón, gracias, 120, 100, más 10, 110. Más 10, 120. Gracias, mi corazón. Gracias, mi corazón. Es que es muy estorboso trabajar de espalda. Ah, así. Muy bien, gracias, mi corazón. Gracias a la niña que escribió. Ok, entonces, 100 más 10, 110, más 10, 120. Hago una rayita. ¿No? 100 porque es la... Y me está diciendo 80. 50 más 10, más 10, más 10, 30. 50 más 30, 80. 120 sobre 80. Muy bien, ya estaba asustada. Ok, eso fue en el turno de la mañana. En el turno de la tarde al paciente se le subió un poquito su presión arterial. Un poquito. Vamos a suponer que el paciente tenía 100 sobre 140. Empecemos a contar todos. 100. En el turno de la tarde marco mi primera rayita en el 100. ¿Sí? Así. Ustedes me corrigen. Sobre 140, 10, 20, 30, 40 y hago la otra aquí. ¿Ok? Y lo encierro. Mire tan bonito que nos va a quedar esta obra de arte porque, ajá, hay que hacerlo. Los que van llegando tarde y quieren ver los conceptos y los valores de todo, lo van a conseguir en mi canal de YouTube porque yo esta clase la subo a mi canal de YouTube y lo relleno. Miren, muchachos, ya estamos armando nuestra gráfica, ¿sí? Muy bien, a ver, díganme ustedes una pregunta, una presión arterial para el turno de la noche, la gente de la noche. A ver, muy bien, a ver, el CARD en el canal de YouTube, hay una clase de CARD así, 150 sobre 60, mira, esa presión asusta, excelente, pero a todo eso nos tenemos que encontrar. 150 sobre 60 tienen el turno de la noche, 150 aquí, pinto, ya,
60, me voy para donde está el 50. Más 10, 60. Y así va a estar la gráfica en estas primeras 24 horas. Cierro y empiezo a rellenarlo. Asusta, ¿no? Ese tipo de presión arterial, pero se van a fijar, muchachos, que todo el tiempo va a ser así. No todo el mundo llega, y más si somos hipertensos como yo. Mire, ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, me dicen 118 sobre 80. Vamos a empezar con esas pesadillas de 2, 4, 6, porque aquí estamos para aprender. Muy bien. Al paciente se le hizo hipertensión y sus antihipertensivos, al paciente le colocaron furosemida, al paciente lograron bajarle la presión y amaneció con, y por ahí la vi, 118. 118 sobre 80. Ay, se me fue. 118 sobre 80 para la mañana. Empezamos. Tiene 100 aquí, más 10 serían 110, más 10, 120. Quiere decir que yo me hago una línea imaginaria entre aquí y aquí. Sería como por aquí, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos reglitas en nuestras cartucheras. Entonces aquí le voy a colocar una línea porque fueron 118, no llegó a 120. Sobre, ¿cuánto era? 118 sobre 80, ¿no? Ahí sí, sobre 80. 118 aquí y 80, vamos para el 50, 60, 70, 80, aquí, de hasta aquí, así, y seguimos. ¿Sí? Muy bien, excelente. Resulta que el paciente tiene el teléfono, la familia lo está estresando, no tienen cómo pagar la clínica y ¡guau! Se le volvió a subir la presión al paciente. ¡Chanfles! Muy bien. Vamos a suponer que el paciente tiene 120 sobre 160, ¿sí? No es exagerado, se van a conseguir pacientes con ese, con esos niveles de presión arterial. En la tarde al paciente se le subió su presión arterial 120 sobre 180. Empecemos. 150. Aquí. 60, 70, 80. Ya, tengo el 180. Sobre 100, dije. 100, sobre 120. 100 aquí, muchachos. Sigo con la línea del principal. Sigo con la línea. Recordemos que la que sale en negrita me está reflejando el valor que tengo aquí, ¿ok? 120 sería 100 más 10 más 20, 120 sobre 180. Es que esto es una belleza, muchachos, esto es arte. Muchachos, esto es una belleza, por eso es que cuando lo aprendemos a llenar, los médicos nos agarran fe. Entonces, miren esto, muchachos, miren esto, miren esto, miren cómo, vamos de allá para acá, para acá. Miren cómo ingresó el paciente, miren cómo ha ido evolucionando, miren el pico que tuvo en la noche. En la mañana la nivelaron, en la tarde el paciente se estresó y miren. Ok, a ver. Resulta que al paciente le colocaron otra vez su furosemida, sus antihipertensivos, todo lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, gracias, mi amor, la fecha del día siguiente. Dios, me encanta. Aquí es 20, porque el paciente sigue hospitalizado. ¿Sí? Y al otro día, me alcanzaba. Ok, y al otro día es 21, mañana tarde, mañana tarde noche, perdón, este 20 va aquí. A ver, esto no se hace, ¿no? Estamos en vivo. Acuérdense que la historia clínica no lleva tachaduras ni enmiendas, ¿recuerden? Ok, entonces, aquí, este 19, 10 del 24, mañana tarde noche, hasta aquí, ¿ok? Aquí vamos a pasar una línea para que no se me pase. Y aquí va a estar el paciente, gracias mi corazón, el 21... 10 del 24 y aquí el 22 10 del 24, muy bien. Entonces, a ver, muchachos, miren los picos que tiene el paciente con su presión arterial. Resulta que el doctor le dio sus antihipertensivos y todo y ahora se le fue para abajo. El paciente tiene 90, 40 de presión arterial. Busquémoslo, muchachos. 100 ahora menos 100, ¿verdad? Menos 10, 90. Muy bien. Me está diciendo sobre cuánto, sobre 40, ¿verdad? 90, 40. Buscamos el 50. ¡Ay, perdón! Perdón, 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 que lo estaba haciendo hacia acá. 100, restamos 10, ¿verdad? Muy bien, aquí es 100 menos 10, 90. Sobre 40, 50 menos 10, 40. Aquí. Y encierro. Y lo relleno.
pobre paciente. Pero así los van a ver, muchachos. Es más difícil cuando nos llegan y hacen una CV que tienen 200B. Horrible, muchachos, horrible, horrible. Uno ve eso y yo, wow, ¿de dónde? Miren, muchachos. ¿Ok? Pero se sobreentiende, a ver. La fecha es 20-10 del 24. 20-10 del 24. Esta es... ¡Ay! Muchachos, perdón. Ay, se sobreentiende, como la chica dice. Pero está bien, está bien, está bien. Está bien, en vivo pasa de todo. A mí me ha tocado con pacientes de 125-70. ¡Excelente, mi corazón! 125, te vienes para el 100. Más 10, 20. Más 10, 110. Más 10, 120. Aquí tú juegas, haces la línea imaginaria. 2, 4, 6. ¿Sí me entiendes? Entonces por aquí, por la mitad, debe ser el 5, mamita. No se preocupe. A ver, de noche es rojo. Bueno, aquí en las clínicas que yo he trabajado, todito lo manejamos en azul y la frecuencia cardíaca es en rojo. En otras instituciones, el rojo es para la temperatura. Por eso le digo el son que le toque, mi corazón. En rojo se hace, pero el reporte de enfermería. Muy bien. 120 sobre 65. Facilito, mi corazón. 100 más 10 más 20. 120, ¿verdad? 65, 50 más 10, 60. Imagínate que por aquí, por la mitad, está el 5. ¿Ok? Y así. 120 sobre 65. Bien. Ok. A ver. A ver, otras dos y finalizamos. De nada, mi corazón. Una grave. El paciente llegó con 120 sobre 220, ¿sí? 120 sobre 220. A ver. Muy bien, muchachos. En la tarde, el paciente. 120. A ver. 120. 100. 110, 120, aquí. Miren esto, muchachos, cómo va a quedar de horrible. Pero es lo que nos va a indicar. Sobre 220. 200. 210, 220. Miren, 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 miren. Miren esta belleza. O sea, esta belleza en el sentido para que los médicos puedan ver esa alteración. Miren. ¿Ok? Ya sabemos. Alguien escribió por ahí, ¿cómo se hace? Ay, Dios mío, creo que era una muy bajita. 90 sobre 80, corazón, tal cual. 100, vamos a cerrar con esa. Menos 10, 90. Ok, 50. La gatita no puede pasar 50. 60, 70, 80. Ah, vendría siendo como por aquí, ahí mismo la agarras, la rellenas. Así, 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 tal cual. El doctor lo va a entender. Muchacho, un segundito porque la gatita no puede pasar. Un segundito, a ver, escucha. Pase, pase, señora, pase. Perdón, perdón. Ok, miren, muchachos, esto es esto. Esto, ok. De la presión arterial. ¿Ok? De la presión arterial. ¿Ok? Ya vamos a hacer temperatura y ya vamos a hacer los otros. ¿Ok? Eso es esto, de la presión arterial. ¿Lo entendieron? Yo entendí, perfecto. ¿Sí lo entendieron? Balance hídrico, mi corazón, en mi canal de YouTube. Mi video de balance hídrico es uno de los videos más reproducidos en mi canal de YouTube. Te vas a asombrar, dura 24 minutos y vas a aprender para toda la vida. Muy fácil, lo entendí, excelente. Muchachos, yo sudo. Sude. Ok. Miren, muchachos, cómo se ve esto. O sea, cuando uno ve esto así, uno sabe que el paciente está muy malito. Sí, uno, ya, o sea, ya usted dijo, no, wow, aquí está pasando algo. Ok, horrible, horrible. Bueno, pues. Ok, a ver, muchachos. ¿Por qué toma 100? Leí por ahí. Mamita, ya expliqué. Vamos a tomar siempre esto, que son los valores, esto que son los valores que me trae la hoja. Las negritas, esas líneas negritas resaltantes, me está indicando el valor que tiene ahí el costadito. Hice con H y con C de casa. Cuidado, mi corazón, con esos errores ortográficos. Ok, muchachos, vamos a hacer ahora el del pulso. Es más fácil. Todo esto es muy fácil. Lo más difícil es la presión arterial. Prosiga, licenciada. Tan lindo. A ver, ¿cuáles son los valores normales hoy según la OMS? A ver, y... Ay, no, es que se me va. A ver. Saludos desde la grita. Saludos. Saludos a las... ¿Cómo que se llama? Quesadillas de la grita. 14:20, no, mi amor.
pulso. ¿Cuántos son los valores normales hoy según la OMS? De 1120 a 70. ¿Qué están respondiendo? De 10. Muchachos, pulso. Me están respondiendo respiración. De 60 a 100. Gracias. Gracias. A ver, entonces, esta es la gráfica. ¿Por qué ustedes creen que la gráfica trae 160? A ver, el que me lo conteste, le mando saludos. ¿Por qué ustedes creen que la gráfica trae 160? ¿Sí se ve? A ver. Ajá, claro, hay taquicardia, pero no todo el tiempo, ajá. ¿Por qué es hipertenso? No, está la hoja de la frecuencia cardíaca. Por la presión, no, mis corazones. Bueno, puede ser porque hay taquicardia, pero esta también, aquí también se llenan los signos vitales de los neonatos. Y los neonatos cuando nacen, los valores normales de cuando un bebé nace es de 7, eso, para el pulso neonatal, excelente. Es de 140, 160, entonces este 160 existe ahí. Y claro, por supuesto, excelente los que escribieron taquicardia porque un paciente puede llegar con 152 de frecuencia cardíaca, ahí lo vamos a anotar. Muy bien, muchachos, sí. Aquí les voy a enseñar los errores que se cometen, para que ustedes no lo cometan. Ay, me tiene estresado, así, ajá. Les voy a enseñar los errores que se cometen. A ver, mis amores. Como los valores normales es de 60 a 100, yo voy a marcar de una vez el 60. Ok, este es el que yo voy a tomar. Ojo, el paciente ingresa y tiene 82 de frecuencia cardíaca. Muy bien. 60 más 10, 70. Más 10, 60, 70, 80. Ok, aquí, ¿verdad? Marco un puntico y me imagino que está un poquitico más arriba porque recuerde que aquí yo voy a jugar. Vale 2, 4, o vale 2 o vale 10. Y cuando me toca así, cuando me toca de esta manera, yo voy a imaginarme que por aquí está el 2. Marco un puntico. ¡Ay, Dios! Me dice que el like está restringido. ¿Por qué? A ver. Es de 2 en 2 o de 10 en 10. Depende de cómo yo lo vaya a utilizar. Depende de cómo yo lo vaya a utilizar. ¡Ojo, muchachos! Gracias, mis amores. Perdón. Gracias a lo que me corrigen. Ojo, muchachos. Si yo tengo 60, o sea, en la hoja de los signos vitales, yo voy a colocar de referencia 60. En la hoja de los signos vitales, para que tome la frecuencia cardíaca, yo voy a colocar de referencia 60. Si el paciente tiene 82, aquí está el 80 y aquí va a estar el 2. Aquí está el 80 y aquí la primera rayita vale 2. Yo marco el puntito. Del 60 yo voy a subir hasta aquí. Aquí es donde vienen los errores, muchachos. Y yo se los voy, claro que sí, mi amor. Siempre se marca 60. Sí, mi amor, siempre se marca 60. Usted no vaya a marcar 80 para que el paciente tenga, en el momento va a tener 80, pero más tarde va a tener 60. Y usted va, no. Usted va a marcar 60 y de ahí para adelante todas las alteraciones que el paciente vaya a tener. Ojo, muchachos, miren, el paciente en la frecuencia cardíaca, que lo normal, la OMS hoy me dice que es de 60 a 100, yo siempre voy a marcar el 60, siempre. El paciente ingresó con 82 de frecuencia cardíaca, del 60 subo al 82. El paciente tiene en la tarde, tiene, vamos a suponer que tiene 68, ¿ok? ¿Por qué se toma de referencia 60? Porque el valor es entre 60 y 100 y siempre se toma 60. El paciente tiene, ¿cuánto dije? En la tarde. El paciente tiene en la tarde 64. El paciente tiene en la tarde 64 de frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el error que muchos cometen, muchachos? ¿Cuál es el error? Que en la tarde vuelve y agarran de aquí. Supongamos, el paciente tiene 72 y los muchachos nuevos agarran el 72 y lo marcan para la tarde. No existe, mi corazón, no existe. Usted que está nuevecito, usted que ya ha cometido el error, que yo lo he tenido en la clínica y yo veo ese desastre, tengo que sacar la hoja y empezar a hacer todo de cero. Del punto de la mañana, usted va a bajar y va a buscar el a dónde es que me da 72. 70 está aquí, el 2 es aquí. Yo marco el punto y yo me traigo el punto de la mañana, que es este, y bajo, muchachos. ¿Ok?
El paciente se molestó por X situación, le dieron la cuenta de la clínica y se le subió a 112 su frecuencia cardíaca. Fácil, en la noche, 100 más 10, ¿viste cómo ahí lo tengo que valorar por 10? Y aquí puede estar el 2, ¿ok? Muy bien, 112. Del turno de la tarde, lo subo para acá. No quiero hacer el error que cometen porque les voy a dañar la hoja y ustedes le hacen captura después para poder aprender. Entonces, ¿qué hacen los niños nuevos? Yo me canso, muchachos. Mire, yo me canso de decir histerectomía va con H, me canso de decir todo lo de la ortografía y a eso se le suman que no saben llenar esto. Pero entonces, ¿quién los gradúa? Yo hablo con los anestesiólogos porque ellos se quedan así. Y cuando me muestran el disparate que hicieron y yo me quedo, ¿y quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y de dónde viene? O sea, y me da pesar porque, bueno, todos necesitamos aprender. 100, ¿sí? Más 10, más 2. Aquí está el puntito. En la noche los chicos marcan aquí y se vienen. ¿Cómo yo voy a tomar, cómo el doctor va a leer una gráfica con algo que tiene? No. Del turno de la tarde lo jalo hasta aquí, muchachos. Y así va la gráfica, por eso se llama gráfica, mi corazón. Está marcando 102, perdón, menos mal que voy por el mismo camino. Aquí es que no lo veo, muchachos, no lo veo, lo tengo que voltear para no seguir equivocándome. 110, aquí sería aquí, muchachos, aquí. Ay, perdón. Eso no, es para arriba. A ver. 102, aquí, subo. Entonces, miren la gran diferencia. Ahorita lo vamos a dañar. Ahorita vamos a dañar para que ustedes lo puedan ver y me puedan entender qué es lo que está haciendo el personal nuevo, ¿ok? Aquí. Ajá, pero supongamos, el paciente amaneció con cuánto de frecuencia cardíaca. A ver, mis niños, ¿con cuánto? Está fácil, sí, mi amor, está muy fácil. Por eso me desespera cuando no entienden. Porque yo digo, Dios mío, pero si yo les explico, y yo bajo a ver si les explico, 90, va o no va, cualquiera, 75, a ver, 75 de frecuencia cardíaca, muy bien, me ubico en el 70, primero que nada voy a buscar el turno, primero que nada vamos a colocar la fecha, 20, 10 del 24, 21 mañana, 10 del 24 y 22, 10 del 24, ¿sí? Vamos a ubicar el turno de mañana. En el turno de la mañana el paciente tiene, ¿cuánto dijimos? 75, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? Mi amor, si aquí no aparece, 75, muy bien. A ver, el turno de la mañana, lo voy a buscar y voy a buscar 70, ¿sí? Aquí está 70, ¿ok? El turno de la mañana, 70. Muy bien, 2, 4 y entre la mitad de estos dos está el 5. Ok, turno de la mañana, lo voy a voltear para poderlo ver. Turno de la mañana, 70 aquí, 2, 4. Estoy marcando la tarde, aquí. 70, ay, se me va. Ajá, 2, 4, 5, aquí. Entonces, ojo a los niños nuevos que cometen el error. 75, me dicen las niñas. De aquí, jalo para acá. ¿Ok? Muy bien. En el turno de la tarde, el paciente tiene... A ver, ¿cuánto tiene en el turno de la tarde? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? A ver, tiene... Tiene 130, me encanta. Tiene 130, no, vamos para arriba. En el turno de la tarde, tiene 130. La coloco facilita, marco el punto aquí en el turno de la tarde y de aquí me subo para acá. Y eso es todo, muchachos. Así es como va. ¿Ok? Así es como va. Entonces, ya, como ya he aprendido de medir esta, vamos a hacer el error que cometen los chicos. El paciente tiene 84 en la mañana, marcan el 80 cuando el punto de referencia es el 60 y marcan 2, 4 y marcan aquí. Y el paciente en la tarde tiene 100. Marcan el 100 y se paran aquí. Perdón, aquí.
Y así sigue. Cuando usted se da cuenta, ya tiene todo esto. No existe, muchachos, solamente el 60. ¿Ok? Muy bien. A mí me enseñaron con otra hoja que lleva letras. Sí, mi amor, usted aprenda de esta para que cuando llegue a las instituciones de salud y la consiga, le quede muy fácil. Porque en las instituciones de salud, en algunas, está una que es recontra fácil como esta. Como esta. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la última hoja y terminamos, muchachos. La última hoja sí la dividí en dos porque, ajá, se podía hacer. Temperatura y respiración. ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? Porque no importa si no hay 90. A ver, vamos a ver si en la hoja original si hay 90. Si hay 90, miren. Si hay 90 en la hoja original. Si hay. Lo que pasa es que aquí no me iba a alcanzar. Aquí me tocó resumirlos. Aquí, ajá. Los valores normales son de 36.5 a 37.2. Muy bien, muchachos. Aquí, ¿sí? Entonces, aquí sí vamos a hacer lo primero que le dije, la línea de emergencia. ¿Dónde se hace la línea de emergencia? En el 37. A ver, la línea de emergencia se hace en el 37. A eso es lo que se le llama línea de emergencia. La línea de emergencia, la rojita, esta. Ok. Carde va con K. Y en mi canal de YouTube hay bastante contenido de Carde, mi corazón. Así mismo, paso por paso. Hay una clase que dura como una hora y otra como de 30 minutos porque, bueno, ya la hicimos más resumida aquí en esta pizarrita. Muy bien, el paciente ingresa. ¿Y cuál es el punto de referencia que nosotros vamos a agarrar? Si la temperatura normal del paciente debe ser entre 36.5 a 37.2, voy a agarrar el 36. Eso es todo, muchachos. Eso es todo. El paciente ingresó y el paciente tiene 36.2. En la mañana, 36 más 2, 36.2. ¿Ok? El paciente en la tarde le subió a 37.4. De aquí, facilito, 37, 2, 4. Aquí, entonces subo, muchachos. En la noche, el pacientico tenía 36.8. 36, 2, 4, 6, 8. Marco un puntito y me bajo para acá. ¿Ok? Pero resulta que el paciente en la mañana amaneció con 38 de temperatura. En la mañana, ya ustedes le colocan la fecha. En la mañana el pacientico amaneció con 38. 38 está por aquí en el turno de la mañana. Y lo subo para acá. Ya empezó a subir. ¿Ok? Y bueno, pues en la tarde tomamos la temperatura, medimos la temperatura del paciente y el paciente tiene 40, hay que informar urgente al médico. En la tarde el paciente tiene 40 y así vamos subiendo, muchachos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Aló? Se me fueron. ¿Aló? Ahí están, un corazoncito. Le dan doble tap a la pantalla para saber que están vivos. Sí, gracias, mis corazones, pero es que se me van. Yo hablando aquí sola. Ah, ok. Facilito, ¿verdad? Facilito, facilito. Gracias a todos los que dicen sí, tan bello. Pero resulta que ya el paciente se estabilizó. Perfecto, muy bien. Vamos a reportar los signos vitales de la noche. Le vamos a medir la temperatura y el paciente tiene 36 exacto. Noche, 36. ¡Wow! Aquí, 36. Y de aquí bajamos para acá. Cuando el doctor viene el otro día a volver a ver, esto es lo que el doctor va a ver. Esto, muchachos, esto. Esto es lo que el doctor va a evaluar. Esta es la gráfica de los signos vitales, demasiado fácil, de verdad. Esto no me lo han dado a mí, ya voy en el cuarto semestre. Qué tristeza, mi corazón, esto se ve en el primero y en el segundo, sobre todo en el primero. Porque cuando ustedes lo sacan a práctica, esto lo tienen que hacer ustedes. Ok, mis amores, ok. Ya, esto con la temperatura y así sucesivamente. Vamos con la respiración, también es muy fácil, muchachos. ¿Cuáles son los valores normales de la respiración hoy según la OMS? Ya vamos a terminar. A mí tampoco me lo enseñaron. Cuando ustedes llegan, a mí me encanta enseñárselo a los chicos. Yo los mando a veces a sacar copia y ellos empiezan. De 14 a 20, no, mi amor. De 12 a 20, ajá, de 12 a 20. Uno dice 12, sí, hay abuelitos que respiran. Lentito, de 12 a 20, muy bien. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? Uno dice, pues debería ser 12. La hojita no trae 12, la hoja original. La hojita no trae 12, la hojita trae 10, 20. 10 en respiración y 20. Entonces voy a agarrar el 20. Muy bien, bien. Voy a agarrar el 20 de referencia, ¿ok? Y aquí juego, subo o bajo, ¿ok? 20 de referencia. El paciente tiene 18 de respiración.
20 menos 2, 18. Y de aquí agarro para acá. ¿Ok? En la tarde estaba bien dormidito y bueno, se lo alcancé a tomar así y tenía 14. En la tarde, 20, 18, 16, 14 y para acá. ¿Ok? En la noche estaba, no es con rojo, no, mi amor, ya expliqué lo de los colores, mi vida. No, bueno, si en la institución donde usted está coloca la respiración en rojo, colóquelo en rojo, mi vida, no se preocupe. El paciente tiene, en la noche tiene 22, 22 de respiración porque, ajá. Entonces, este es el 20 en la noche más 2, 22 y hacia acá, ¿ok? En la mañana, el otro día siguió con 22. Pues la rayita la seguimos, 22, 24 me dicen. Ah, buena tarde. Entonces, 20, 22, más un 24. Subimos para acá. Y así vamos, muchachos. Así va. Miren tan hermoso que se ve. Esto es una gráfica. Pero, ¿por qué me voy? Ajá. Esto es una gráfica, muchachos. Esto es una gráfica. Esto es gráfica de funciones o signos vitales. Excelente, ella me dice neonato, facilito, los neonatos cuando nacen respirando entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Gracias, mi corazón. Al neonatico aquí tiene 40, igualito, le marcamos, ¿ok? Solamente le marcamos, a veces tiene 42, 44, 46, simplemente le marcamos, mi gata. Por favor, háblale a la gatita. Ajá, entonces mire, muchachos, mire, esto es una gráfica, muchachos, esto es una gráfica. Esto es una gráfica y esto es una gráfica. Listo, mis corazones. Listo. ¿Por qué no se toma el 10? Porque es de 12 a 20. O tomas el de abajo o tomas el de arriba. Siempre se toma el de abajo. Solo en la frecuencia respiratoria vas a tomar el 20 siempre. Nada, muchachos. Eso fue todo por hoy. Eso fue. Si tiene 35, mi corazón marca 35. Te voy a mostrar la hoja. Mire, la hoja. Es que a ese paciente llegan con hipotermia. Usted, la referencia va a ser el 36, ¿verdad? El 36, aquí está. Si el neonato tiene 35, si el neonato tiene 35, simplemente bajas, simplemente bajas. Aquí no me alcanzó. Ah, sí, mira, aquí está. Temperatura. Aquí está el 35, ¿ok? Del 36 simplemente bajas. Tiene 32.4, 32.6, como sea, ¿ok? ¿Cómo se llena esa? ¿Cuál? Tiene clase de farmacología, muchísimo en mi canal de YouTube. Hay demasiado de farmacología, muchísimas clases de farmacología. Gracias, lo entendí todo. Ok, mi corazón. Muy amable. Amable ustedes por estar ahí. Y, a ver, la gata, qué vergüenza, muchachos, con ustedes. Disculpe, pero en vivo pasa de todo. Entonces, nada, estoy enamorada de quién. Gracias, bella, por la aplicación. Se nota que está enamorada de su carrera totalmente, muchachos. Necesitamos muchísimo personal de la salud, muchísimo. Ya no queremos un bailarín más a través de las redes. Necesitamos gente. Gracias por ese corazón que nos salve en la vida mañana. Entonces, nada, muchachos, para mí fue un placer. Recuerden, los que llegaron tarde, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Se colocan ahí en mi perfil. Presionan, van a caer directamente en mi perfil de YouTube. Ahí se suscriben y todo va a estar ahí subido, ¿ok? Todo el contenido. Entonces, gracias a usted por enseñarnos, no se preocupen. Todo yo lo subo a mi canal de YouTube. Ahorita voy a tratar de grabar esta diferencia entre insulina y tuberculina. Ya he hecho muchos videos de esto, pero no sé. Creo que la gente le da como un poquito de pereza buscar. Y gracias, mi corazón. Una seguidora me escribió que una chica le mandaron a administrar una unidad de insulina y lo hizo con esta. Se pueden imaginar lo que pasó con el paciente. Entonces, nada, muchachos, que Dios me los bendiga. De RCP también hay en mi canal de YouTube, mi corazón. Es súper facilito. Usted dice, escribe LIC Rosa Pérez. LIC Rosa Pérez y lo que necesita. LIC Rosa Pérez, RCP. LIC Rosa Pérez, balance hídrico. LIC Rosa Pérez, cura de heridas. Lo que usted necesita, farmacología, dosificación pediátrica, que es nueva seguidora. Bienvenida a mi corazón. Dosificación pediátrica, que es tan difícil. También tengo de dosificación pediátrica. Y nada, muchachos, los espero por allá por mi canal de YouTube. Chao, que Dios me los bendiga. Nos vemos.